Señor, da la paz a los que esperan en ti y saca veraces a tus profetas. Escucha la súplica de tus siervos y de tu pueblo, Israel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Nos reunimos un domingo más para celebrar el misterio, el sagrado misterio eucarístico. Y en este domingo se nos insistirá sobre la importancia del perdón. Con este espíritu, hagamos un acto de contrición por nuestras culpas y pecados. Tú que eres rico en clemencia, Señor, ten piedad. Tú que no nos tratas como merecen nuestros pecados, Cristo, ten piedad. Tú que nos colmas de gracia y de ternura, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso perdone nuestros pecados. Perdón. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Míranos, oh Dios, Creador y guía de todas las cosas, y concédenos servirte de todo corazón, para que percibamos el fruto de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. Rencor e ira también son detestables. El pecador los posee. El vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de sus pecados. Perdona la ofensa de tu prójimo, y cuando reces, tus pecados te serán perdonados. Si un ser humano alimenta la ira contra otro, ¿cómo puede esperar la curación del Señor? Si no se compadece de su semejante, ¿cómo pide perdón por sus propios pecados? Si el simple mortal guarda rencor, ¿quién perdonará sus pecados? Piensa en tu final y deja de odiar. Acuérdate de la corrupción y de la muerte, y sé fiel a los mandamientos. Acuérdate de los mandamientos y no guardes rencor contra tu prójimo. Acuérdate de la alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que lo temen. Como dista el oriente del ocaso,
así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, ninguno de vosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Así que, ya vivamos, ya muramos, somos del Señor. Pues para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de muertos y vivos. Palabra de Dios. Os doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta: No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el señor le mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podéis sentaros. ¿Por qué sentimos rencor? Pues porque nos han herido. Normalmente, ¿quién nos hiere? Pues las personas que tenemos más cerca. Familiares, amigos, aquellos a quienes les abrimos nuestro corazón, en quien confiamos. Y el rencor viene acompañado por la decepción, por la incapacidad de entender cómo esa persona ha podido hacernos algo así. Sentimos rencor porque nos sentimos víctimas de una profunda injusticia. Sin embargo, al entrar en el terreno de lo justo o lo injusto, nos metemos en un terreno complicado, muy delicado. Claro que no es justo que nos hagan daño. Pero ¿y la víctima? ¿Acaso era justo que su padre lo maltratara? ¿Y el padre de la víctima? ¿Acaso era justo que se quedara huérfano y tuviera que trabajar toda la vida por poco dinero? ¿Y su padre, que vio cómo a su hermano lo mataban en la guerra civil sin poder hacer nada? ¿Por qué nuestra herida tiene que ser más grave que la de todos los demás? Cuando, llenos de apasionamiento, proclamamos que esta injusticia nuestra es clamorosa,
estamos negando la importancia a miles de injusticias más graves que la nuestra, que se producen cada día. Por eso, antes de hacerlo, pensemos seriamente si es tan grave como pensamos o no. Porque de lo contrario, estaremos haciendo el ridículo ante Dios. Como dice el refrán, la ignorancia es atrevida. No lo olvidemos. También hay que tener en cuenta que entre la justicia y el revanchismo hay una línea muy fina. Solo las almas benditas del Señor son capaces de reivindicar lo que es debido, sin mancharse de presunción. Y luego está esa tendencia que tenemos todos, más o menos, en aplicar la ley del embudo. Para nosotros, mucha comprensión, y para los demás, rigor, que eso es lo que hemos leído en el Evangelio y ya vemos cómo acaba. Si toda esta lucidez que tenemos para detectar las ofensas que nos hacen, la tuviéramos para detectar el daño que tantas veces de forma consciente o inconsciente hacemos a los demás, otro gallo cantaría. Y si Dios nos diera la gracia de conocerlas, seguramente lloraríamos de pena y no saldríamos jamás de casa. ¿Y el principal ofendido quién es? Pues en primer lugar, el corazón de nuestro buen Jesús. Él nos ha colmado de gracias y seguramente tenía derecho a esperar algo más por nuestra parte. Pensemos que ante ese dolor que nos causaría la conciencia de todas nuestras culpas, viene la alegría de gozo si supiéramos todo lo que Cristo nos ama. Porque ante esa montaña de miserias que Él sufrió en primer lugar, ¿qué hizo Él? Pues perdonar. No digamos que lo que teníamos que perdonar es duro. Lo que tuvo que perdonar Él sí que era duro. ¿Y Él qué hizo? Amar aún más. Por eso, cuando nosotros tenemos rencor, Él quiere abrazarnos y ayudarnos y llevar nuestras penas con nosotros. Pero para que eso sea posible, tenemos que reconocer nuestra fragilidad, hacer este acto de humildad y decir, Señor, esa pena que tengo, ese dolor, ese odio, no puedo curarlo solo, ven y ayúdame. Y Él, pues claro que vendrá y nos ayudará y nos abrazará. Y tranquilos, que no nos exigirá nada imposible, porque algunas heridas tardan años y si son profundas quizás hasta toda la vida. Y Él no nos pide nada de golpe, nos pide que abracemos ese camino del perdón, que demos el primer paso y lo demás ya irá viniendo. Como Él conoce tan bien ese camino, Él sabrá guiarnos como nadie. Por el contrario, a la persona que encima de albergar en su corazón ese sentimiento de ira, le añade el sentimiento de soberbia, de no reconocer más allá de su dolor, es como un espino. Y el espino es la planta con la que se tejió la corona que coronó la frente de Cristo. ¿Y qué será de esa persona cuando ante el tribunal divino comparezca y vea a Cristo llevando la corona que Él le ha tejido? ¿Cómo podrá resistir ese reproche? ¿Qué tipo de misericordia espera recibir? Por tanto, os propongo hoy, hermanos, que pidamos la gracia de abrir ante el Señor esas heridas que aún no hemos curado y que tanto nos duelen. Abrámosla para que su divina misericordia penetre en ellas como penetraron los clavos en su crucifixión. Por los clavos, Cristo sufrió una muerte temporal. Por su misericordia, nosotros gozaremos de la vida eterna. Así sea.
como cada domingo, renovemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado o no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que en solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios Padre, que no nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Para que la Iglesia sea un lugar de reconciliación y así se manifieste al mundo el perdón de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos los pueblos se reconcilien sobre la base de la justicia, el respeto, la paciencia y el amor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que aquellos que se sienten justamente ofendidos sean capaces de perdonar y olvidar, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que imitemos a Dios siempre dispuesto al perdón, perdonándonos nuestras mutuas ofensas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Dios nuestro, compasivo y misericordioso, escúchanos, que podamos decir con verdad, como el criado de la parábola, ten paciencia con nosotros. Perdónanos como también nosotros perdonamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Sé propicio a nuestras súplicas, Señor, y recibe complacido estas ofrendas de tus siervos,
para que la oblación que ofrece cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque reconocemos, como obra de tu poder admirable, no solo socorrer a los mortales con tu divinidad, sino haber previsto el remedio de nuestra misma condición humana. Y de lo que era nuestra ruina, haber hecho nuestra salvación por Cristo, Señor nuestro. Por Él, los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente. Gozosos en tu presencia, permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de José María y de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia,
admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy, al rezar el Padre Nuestro que vamos a hacer ahora, pidamos de verdad que perdone nuestras culpas, como también nosotros queremos perdonar a todos los que nos ofenden. Por eso, recemos todos juntos diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, libres de pecado, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre será. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Qué inapreciable tu misericordia, oh Dios, los humanos se acogen a la sombra de tus alas. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame. Pasión de Cristo, confórtame, conmigo en Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escúndeme, no permitas que me aparte de ti.
comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Te pedimos, Señor, que el fruto del don del cielo penetre en nuestros cuerpos y almas para que sea su efecto y no nuestro sentimiento el que prevalezca siempre en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor, los avisos de esta semana. El domingo, este domingo, hacemos la colecta especial por Tierra Santa porque cuando se debía hacer estábamos en plena pandemia. Y no se podía. Ahora, los santos lugares que no reciben la visita de los peregrinos acostumbrados necesitan que les echemos una mano. Así que lo que recogeremos esta misa y mañana irá destinada a ellos. Este miércoles reemprendemos poco a poco las actividades del curso. Empieza el club de lectura a las 8:45. El libro está anunciado en la cartelera. Y Cáritas Parroquial sigue solicitando ayuda para la avalancha de solicitudes que estamos recibiendo para leche, aceite, arroz, galletas y los típicos productos de larga duración
que pueden servir a estas personas necesitadas. Que Dios os lo pague. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Hermanos, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.